Acabamos de terminar un free tour. Free tour. Muy guay. La verdad que la chica es súper maja y lo explica todo súper bien. Me ha dado pena hasta despedirme de ella. Y vamos a empezar a ver museos, ¿vale? Hoy vamos a ver un par de museos y vamos a hacer un poco como con las atracciones, ¿vale? Vamos a ver si coincidimos en lo que pensamos del museo. No vamos a dar tostazo, no vamos a tampoco a explicar nada del museo porque no somos youtubers. Sí que pondremos alguna imagen de lo que hay dentro, si nos dejan grabar, porque ni siquiera lo sabemos. Y nada, a la salida miramos a ver qué tal nos ha parecido y eso. Así que nada, vamos a ello. Vale, justo acabamos de salir. Mi puntuación para el Centro Cultural de Pont es un 5. No tiene mucho que ver, la verdad. Un poquito de mierda. Al Centro Cultural de Pont le doy un 7. Del Picasso y bueno, mi puntuación es un 5 porque no me va mucho ese estilo, pero bueno, no está mal. Bien, pues hombre, para la gente que le guste el museo seguramente que sea un 9 o un 10. A mí ya me ha aburrido mucho, yo quería que terminara ya, era un sufrimiento. Le pongo un 6. Un 6 porque entiendo que no está mal, pero que para mí es aburrido, pero no está mal. Nos hemos venido hasta el Museo de Chocolate, que tienen cosas muy guays, mirad. Eso está hecho de chocolate. Vamos a enseñaros unas fotos, explican un poquito cómo se hace el chocolate, de dónde viene y demás. Y mirar qué detalle más guay. Las entradas son tabletas de chocolate y en cada tableta te viene una bandera. Esta es de Argentina, pero luego la otra era de Alemania, si no me equivoco. Y pasas el código QR y se te abre la puerta. Y nos ha dicho la chica que nos lo podemos comer. Cuando salgamos. Y nada, pues ahora os ponemos más fotitos. Yo no lo había visto nunca. Acabamos de salir ahora mismo del Museo de Chocolate y voy a ser generoso porque me gusta mucho el detalle del ticket, la verdad, y de los que hemos visto es un poco el menos rollazo, la verdad. Así que voy a ponerle un 8. Un 8 está... igual es un poco mucho, pero como habéis visto hay cosas bastante curradas, la verdad. Está bastante bien. Pues al Museo de Chocolate le doy un 8. Thank you.
salir del Museo de la Historia de Barcelona y bueno, vi una parte así un poco aburridilla tal, pero bueno, ha estado bien. Yo le voy a dar un... no sé, ¿qué le puedo dar? Que sé, un 7. Pues yo le voy a dar al Museo de la Muerte y la Destrucción, porque menudo coñazo de museo, un 6, al Museo de la Historia. Acabamos de salir de la tienda china. Hemos comprado varios productos para ahora hacer una cata, ¿vale? Vamos a probarlos, a ver qué tal. Serán cosas así que no habíamos visto. Había cosas más típicas, pero bueno, hemos cogido cosas con sabores diferentes. Y nos hemos tenido que ir porque el señor y la señora todo el rato detrás como un puto mangui. O sea, que no dejaban... Una parte yo pienso que es que les quedaba poco para cerrar, entonces están deseando que se piren. Entonces lo hacen un poco también para meter presión, en plan, que hacer las cosas y los va a vuestra puta casa y dejarnos cerrar. Pero no sé, nunca se sabrá. No sé, muy pesados. Claro, y hemos cogido las cosas de prisa y corriendo, y luego cuando estábamos ya en caja, nos hemos dado cuenta de que había más cosas para coger. Entonces al final miras mal y coges mal y no sé. Pero bueno. Así mal, ¿eh? I don't not love chinés shop. He flipado, ¿eh? Me estoy volviendo bilingüe. Bien, pues vamos a empezar probando estas patatas o pajitas, llámalo como quieras. Sabor a gamba. No creo que son mandocinos. Y tú no, vas a ver bien. No hemos cogido al final el pescado. Hostia, que no se ha quedado aquí, se quedó una noche. Si no sabe a nada. No sabe nada. La bolsa al abrirlo. Vuela a chimucha. Huele chupino que flipas, pero luego no sabe a nada. Vale, venga, siguiente producto. A ver. ¿Pero qué explica qué es eso? Sí. Pues mira, lo que es muy fácil de saber porque lo pone muy claro y el que no lo entienda... Es que es tonto, ¿no? Pues no merecería vivir. A ver, tiene pinta de ser unas bolitas. Muy bien. Rebozadas, pero... Rebozadas. ¿El qué? A ver, también parece que va a explotar la bolsa, ¿eh? Venga, vamos a ello. ¡Ojo, eh! Sabor pollo, ¿eh? Pues vamos a ello. Pues no te sabría decir bien el sabor. Pica un poquito. Pica un poquito y sabe a miel. No sé qué sabe. Al principio choca, pero luego ya... No toma.
Es raro. ¿Te has dado cuenta que somos los mejores explicando sabores y demás? Bueno, venga, va, dale, siguiente. Vamos a probar esta bebida. ¿Qué se llama? Chuong Y el que no lo entienda tampoco debería de... Parece. Yo sé lo que es. Ahora os lo voy a decir, que es para no Parece haceros spoilers. Coca-Cola, pero. No sé. Cabe decir que hacemos este vídeo antes de cenar. Si no, esto no ayuda a cenar. Parece una bebida espumosa. Huele a medicamento. Total. A menta. Quizás. Huele a regaliz. Huele a regaliz negro. Sí, un poco. Huele a regaliz negro, ¿eh? De hecho, Uf, no. aquí pone regaliz negro. No. Me sabe a ibuprofeno en sobre. Pues a mí a regaliz negro. Y lo voy a dar con el regaliz negro, pero es que sabe a regaliz negro, es que no tiene otro sabor. Vale, pues venga, el siguiente es plátano. Es algo con plátano, porque hay un plátano ahí. Así que plátano tiene que tener. Vamos a ver. Huele a plátano. Huele a plátano, total. Ojo. Plátano con gas. No está muy bueno. ¿Me sabe? Como la gominola de plátano, tal cual. Esto es que... Esto es estilo Pringles, modo asiático, chino, lo que tú quieras, de curry con lentejas. Curry con lentejas. O sea, espectacular, ¿eh? Esto tiene que saber un curry con lentejas. Los youtubers. Menos youtubers. Viene. No huele mal, huele un poco a pedo, pero no huele mal. Pero es que no viene como las Pringles normales que vienen amontonadas, vienen en una cajita. Ya he roto una. ¿Vale? Apariencia parece la hostia de Cristo. No tiene textura de patata. Parece una galleta. Pica. Pica. Estoy de acuerdo con él. Pásame el plátano. Es que tampoco tiene Pero mucho no que me decir. gusta. A lo mejor ya se come varias veces, pero ya. ¿Qué plátano? Pero no me gusta. Tampoco tiene sabor, es como, no sé, muy débil. Y lo último. Y por último, es una bebida aparentemente de melocotón, porque bueno, muchos. Por solo 9,99 en tu próximo. Y lo guay es que tiene como alcohol, poquito alcohol, ¿no? Es como un arralde, pero de melocotón. Y ¿Por qué? además, bueno, yo lo he cogido por esto. Yo cuando lo he visto, digo, light. Y yo en la vida todo light, 0-0. O sea, con la lenteja. ¡Oh! ¿Vale? Huele muy bien. Sí, huele muy bien. Huele a zumo. De melocotón. Espectacular. Espectacular, ¿eh? O si se me cae.
Está muy bueno, sabe a melocotón con gas. O sea, es como, yo qué sé, beber una Fanta de naranja, pero sabor melocotón. Está muy bueno. Y además tiene alcohol, pues. Esto es España. Este jurado ha tomado una decisión. Vamos a empezar a dar nuestra puntuación de cada producto que hemos tomado y a ver si coincidimos. Y si coincidimos, recibimos el mini puntito que os comentaba antes. Que no hemos estrenado el otro día con las atracciones. Yo porque no hemos dado ninguna, pero bueno. Pues nada, venga, vamos a empezar con el primer producto. Vamos a El primer producto, enseñarlo. recordemos que era este que le he hecho un minuto, ¿vale? A 8 minutos. Bien. La puntuación que otorga el jurado es de. Pues empezamos bien. Un 6. Es que no sabe mal, huele mal, pero no Es sabe que la mal. cosa que no sabe a gamba, la cuestión es que tiene que saber a gamba. Entonces, para que no sepa nada, pues que no sea ningún A sabor. ver, yo me esperaba peor, entonces mi puntuación es más alta. Siguiente, venga, que nos enrollamos. Siguiente, las bombetas estas. Bombetas. Que no sabemos 3, de qué es todavía. 2, Uno. 1. Joder, macho, con ¿En el serio las 6. bombetas de mierda? Yo es que me afilé hoy. También, sí, no sé. La siguiente es el botecito Sí. este rojo, De regaliz. que me sabía mi ibuprofeno. Este de aquí. Sí. Bien, 3, 2, 1. Uf, No, las no, de verdad, es que no sonamos el puto mini punto de mierda. Lo siguiente era El plátano. de plátano, sí. 3, 2, 1. Un 9 al ¿Un plátano. 7? Sabía plátano, tampoco tiene Está nada. muy bueno, sabe a la gominola de plátano. Yo pensé que ibas a dar más un 7. Está muy bajo, ¿eh? Bien, lo siguiente ha sido las Pringles estas con sabor a lenteja. 3, 2, 1. ¡Oh! Me he puesto tan nervioso, ¿eh? ¡Uy! ¡Un gomet! Me he portado bien. Venga. Venga, otro gomet. Y falta la última, que es la bebida De de... melocotón. Sí. Que está buena. 3, 2, 1. Es más, yo Bueno. pensé que le habías puesto hasta un 10. Nos vamos a cenar. Hasta luego.